más se puede pedir? Ver a esos niños construyendo futuro, construyendo patria, con sus instrumentos, con sus sueños. Desde el día que yo llegué a la vicepresidencia, el presidente, una de las primeras cosas que me dijo, te encargo, tú personalmente debes atender al maestro Abreu y al sistema de orquesta sinfónica. Eso que me pidió el presidente, tenga la seguridad, maestro, que donde yo esté y donde seguramente voy a estar en las próximas semanas, tendrá el sistema de orquesta todo el apoyo de Natasha y mío para la orquesta, para los niños, para las niñas. Todas las orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela, infinitamente agradecido, honrado por este enorme acto de justicia social que usted tuvo a bien hacer a favor de esta juventud española.